En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y de la página del internet de nuestra parroquia. Y quiero invitarles a que participen activamente en la celebración de la Eucaristía este Domingo de Ramos y Domingo de la Pasión. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición los ramos que están en los hogares de nuestros hermanos, en sus manos, en sus puertas y aquí presente, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo el Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y la tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: ¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barra.
No aparte mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío.
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y pronunciada la acción de gracias,
la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: No han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo le pidiera a mi Padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas.
Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿no respondes nada a los que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: también ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron preso algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor.
compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad de preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificara. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban moviendo la cabeza y gritando: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho: Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se
se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero otros le dijeron: Déjalo, veamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Les invito a arrodillarse. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente en la preparación a la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: A los tres días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las historias de la entrada triunfal y la pasión de Jesús son como faros que brillan con toda su potencia en medio de las tinieblas de la noche que cubren nuestros barcos en las turbulentas e inciertas aguas de nuestras presentes circunstancias, para guiarnos a puerto seguro y darnos esperanzas. Las palabras de Jesús acerca de su pasión y muerte durante y después de la cena pascual y el desarrollo de los eventos después de la misma dieron al traste con las esperanzas mesiánicas de los apóstoles
especialmente la de Judas Iscariote. Las ilusiones, expectativas, alegría con la que el pueblo había recibido a Jesús al entrar a la ciudad de Jerusalén, tendiéndole los mantos y ramas a lo largo del camino y vitoreándole: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas, se esfumaría muy pronto. Los discípulos y el pueblo pensaban en ese momento que había llegado la gran hora en que las profecías mesiánicas se cumplirían al Jesús asumir el reino sobre Israel en la ciudad de Jerusalén, liberarla del yugo imperial y juzgar a las naciones. Pero ello no sucedió. Todo lo contrario. Jesús, antes, durante y después de la cena pascual, anunció: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y al ser ungido por una mujer con un costoso perfume, y ante la crítica de sus discípulos, Él dijo: al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Estas no son frases que armonizan con las esperanzas de los discípulos evidenciadas en la entrada triunfal. Más bien son palabras que las contradicen. Quizás son las palabras sombrías de Jesús las que impulsan a Judas a entregarlo a las autoridades judías, con la esperanza de cambiar lo que él asume será un fracaso. Por ello, Judas negocia la entrega de Jesús a cambio de recibir 30 monedas de plata. Realmente, Judas ha sido presentado en la historia cristiana como un personaje oscuro y traidor. Sin embargo, ¿fue el resto de los discípulos diferente a él? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la conspiración de Judas y la de Juan, con la de Juan y Jacobo y su madre para obtener el privilegio de sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús? Judas traicionó a Jesús, pero no traicionaron a Jesús los 11 cuando lo abandonaron después de su arresto. Judas no negó a Jesús, pero a Pedro le escuchamos no una, sino 3 veces jurar, maldecir y negar que conocía a Jesús. Nadie puede negar que todos ellos traicionaron a Jesús de una forma u otra. ¿Acaso nosotros somos diferentes a ellos? Por supuesto que no. Porque cada vez que pecamos, cada vez que no amamos a Dios ni al prójimo, cada vez que no dejamos al Cristo en nuestros corazones tocar a otros, estamos traicionando a Jesús. Pareciera que la intención que Judas tenía en entregar a Jesús era conseguir una revuelta. Él no esperaba que Jesús fuera condenado, porque el Evangelio dice que cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Cuando supo, da la impresión de que él no estaba esperando que esa fuera la salida. Y es por ello que tira las monedas y se acuerda de las palabras de Jesús: ay de aquel que me entregará a mí a la muerte. Mejor le hubiese sido no haber nacido, y lo lleva a ahorcarse. Pareciera que Judas quería que Jesús ejerciera su poder y autoridad para cambiar las circunstancias sombrías de la pasión al regocijo de la entrada triunfal. Esto era una posibilidad, ya que cuando Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, Jesús le dice: vuelve tu espada a su sitio. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Los ojos de los discípulos estaban puestos en este mundo y siguieron puestos en Él por algún tiempo, ya que cuando Jesús estaba por ascender, ellos le preguntan: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Sin embargo, los ojos de Jesús estaban puestos arriba cuando le dice a Pedro: si mi Padre envía las legiones de ángeles para salvarme, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? La tendencia de los discípulos de Jesús
es de continuar poniendo su mirada y anhelos en este presente mundo. Esa tendencia la demostraron los doce, también a quienes le siguieron a ellos. De lo contrario, el apóstol Pablo no hubiese dicho a la iglesia de Colosas, a ponerlo, y nos exhortaría a poner su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Más bien, como afirma el escritor de Hebreos, somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La cena de Pascua representaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Y ellos, de la mano de Moisés, fueron llevados desde Egipto a la tierra prometida, a Jerusalén. Y es en Jerusalén donde Jesús le da un nuevo significado a la antigua Pascua, al ofrecerse él mismo como el Cordero de Dios y alimentarnos con su cuerpo y su sangre. Y como el segundo Moisés, liberarnos de la esclavitud del pecado para llevarnos de su mano en el éxodo de la Jerusalén terrenal a la tierra prometida celestial. La pasión y muerte de Jesús hace elevar nuestros ojos al cielo y anhelar participar de las bodas del Cordero con Él, la cual hoy anticipamos en nuestra Eucaristía. Es el estudio de la pasión y muerte de Jesús que le da significado a la historia de la entrada triunfal. Asimismo, es la crisis global de la pandemia del coronavirus la que corrige la percepción de muchos discípulos de Jesús acerca de la realidad de este mundo y del poder del ser humano. Ni las bombas nucleares ni el gran poderío bélico del mundo han tambaleado y han hecho arrodillarse a las economías y la prosperidad de las naciones, y han forzado a los seres humanos al encierro y al aislamiento como el virus microscópico del COVID-19. Recuerdo las palabras del salmista que dice: Dios desafía a todo ser altivo, Él es rey sobre todos los orgullosos. Hasta hace unas semanas escuchábamos las cifras bajísimas de desempleo, la ascendencia meteórica del mercado de valores, nuestros cuentas de retiro 401k, inversiones creciendo y garantizándonos al trabajador un retiro digno, viviendo en la nación más próspera de la tierra. Pero al igual que los discípulos, la alegría, las ilusiones, las metas fueron rotas como un cristal que cae al piso. Conmueve escuchar cómo personas con más de 20 años de trabajo han perdido sus trabajos, sus pensiones. Las pérdidas en nuestras cuentas de retiro son cuantiosas. El retiro de muchos está en peligro. Es duro escuchar cómo las personas mueren en los hospitales en soledad y sus seres queridos tienen que despedirse de ellos por teléfono. Los noticieros, las entrevistas causan más alarmas y temor en las personas e invaden la desesperación y la desesperanza. ¿Qué haremos? ¿Imitaremos a los discípulos de Jesús al ver que las cosas no iban como ellos esperaban? ¿Flaqueará nuestra fe y tropezaremos como ellos lo hicieron? ¿Será que la impotencia ante tan gran amenaza nos alentará a abandonar a Jesús? ¿Será que el miedo nos impulsará a lo inimaginable como negar a nuestro Señor? ¿Tendrán nuestras acciones el efecto boomerang que tuvo para Judas la entrega de Jesús, llevándonos al remordimiento, la desesperanza y a no ver la luz al final del túnel y considerar la vida como algo sin sentido? ¿O simplemente actuaremos como el profeta Habacuc que dijo: tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Por seguro, tengan seguro, nosotros también traicionaremos y fallaremos en nuestro seguir a Jesús, pero Él nunca nos fallará ni nos traicionará. Jesús sabía que los discípulos iban a flaquear y caer, y es por esa razón que les dice: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pero después de que yo haya resucitado,
iré delante de ustedes a Galilea. En estas palabras proféticas de Jesús hay también esperanza, y ellas reflejan su gran amor por ellos y nosotros. Iré delante de ustedes a Galilea. Es decir, allá les estaré esperando como el padre esperó al hijo pródigo regresar a su casa. No olvidemos las palabras del apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son las palabras de esperanza para nosotros en este día de aflicción. Que el Señor nos ayude a atesorarla y encontrar en ellas la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Amén. Al comenzar la celebración de esta solemne Semana Santa, caminando con el Hijo de Dios que ganó nuestra salvación, hacemos nuestras peticiones con corazones humildes y contritos. Oramos por los que sufren de adicción para que puedan ser ayudados y acompañados. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que sufren del coronavirus para que puedan ser curados, y por el feliz descanso de todos los que han muerto a causa de esta enfermedad en las últimas semanas. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los científicos, profesionales de la salud, funcionarios públicos y todos los que están sirviendo al bien común en este momento difícil e incierto, que estén llenos de sabiduría y comprensión. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por toda la Iglesia, para que siempre recordemos el camino de la cruz, así como el triunfo de la resurrección. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que regresan a los sacramentos esta temporada, para que puedan descubrir en la Iglesia una forma de equilibrar sus vidas. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que nuestros servicios de Semana Santa sean una fuente de consuelo para todos los que lloran la muerte de un ser querido. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos por las almas del purgatorio y por el eterno descanso de Carl Sinclair Ratigan, por quienes se ofrece esta misa. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre amoroso, para nosotros tu Hijo sufrió la muerte en una cruz. Escucha con compasión nuestras oraciones y concédenos la gracia de seguirlo con amor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibimos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con vosotros. Levantemos el corazón. Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, Santo, Santo. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Y pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles,
Siempre echaré cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de
Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a inclinar sus rostros para recibir la oración sobre el pueblo. Dios Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz en el gozo del Señor en esta semana de Domingo de Ramos. Que el Señor les bendiga. Demos gracias a Dios.